presentar y de darles una panorámica de esta familia de los Vega de América, que no estuvieron nunca en América, ¿no? Bueno, uno de ellos sí, pero que tuvieron muchos intereses, intereses importantes en el mundo americano. Y ya que estamos en Grajal y en este palacio de esta familia, recordar que a partir del siglo XVI, las cosas que veamos de una cierta sustancia, como el Palacio de Grajal, casi todas son de dinero americano. Es decir, todos los que somos de León, Valladolid, a lo mejor como capital del reino, pero también se movía en otros parámetros, pero los que somos de León, toda esa arquitectura, toda esa magnífica arquitectura, la poca que hay, que podamos ver después del siglo XVI, porque tampoco nos traguemos muchas cosas, ¿no? Cuatro amigos y la moto, un charco de ramas, en el siglo XVI. Bueno, la pícara Justina lo explicaba muy claramente. Estos leoneses que se creen que todavía están con sus reyes, ¿no? Y todo eso, ya esto no vale para nada. Bueno, bien, era lo que pasaba en el siglo XVI, XVII y XVIII. Entonces, cualquier construcción que veamos de solvencia o con una cierta categoría en León, hay dinero americano por medio. Recordemos, claustro barroco de San Isidoro, Rubio de Salinas, el palacio ese que se llevaron de los marqueses de Prado, dinero que llegó de Bolivia y Perú. El Palacio de Lorenzana, dinero que llegó de México. En fin, cualquiera de esas construcciones un poco más llamativas de esa época, digo, llega con dinero americano. Probablemente este palacio también. No conocemos muy bien las cuentas de los Vega, no sé, se habrán perdido probablemente, pero por lo que sabemos de ellos, pues mucho de su dinero procedía del mundo americano y no del español, aunque les digo que nunca estuvo allí, nunca estuvieron allí. Bien, el primero de estos Vega fue Hernando de Vega, los conocidos que debemos esta construcción, que tiene una situación, se vincula mucho al mundo americano por su vinculación muy directa en la corte con el rey. Él era, se consideraba el partido fernandino, es decir, muy cercano a Fernando el Católico, y por tanto gozando muchos privilegios. Este rey, de hecho, entró en desgracia, digamos, con la llegada de Felipe el Hermoso, y cuando muere Felipe el Hermoso, rápidamente Fernando el Católico le vuelve a relanzar dentro de los ámbitos de la corte. Bien, lo cual nos indica que era un hombre muy bien relacionado con el rey, y no tanto con algunos otros partidos. Bien, la labor de los Vega en América se manifiesta ya desde los primeros momentos. Porque recuerden ustedes que Colón, cuando va a América, tiene que firmar unas capitulaciones, las famosas capitulaciones de Santa Fe, con los reyes católicos, en las cuales se les prometía a Colón. Pasa la siguiente, porque no sé. Me olvidé para asegurarme. Bueno, vuelve atrás. Se les prometía una serie de cosas, de que se le iba a nombrar almirante del mar Océano, virrey de las tierras que descubriese. Bien, ¿qué ocurrió? Se firmaron aquellas capitulaciones, Fernando el Católico, que bueno, sabemos todos cómo funcionaba, acepta esas condiciones que le pone Colón, dice sí. Si consigue algo, pues eso que ganamos, y si no consigue nada, pues no perdemos nada. Ni va a ser virrey de nada, ni almirante de nada. Bueno, resulta que sí descubrió algo y se encontró con algo. Y claro, inmediatamente que pasa esto, todas esas concesiones que le había hecho Fernando el Católico, sobre la posibilidad de participar en un octavo, en todas las expediciones que se hicieran a Indias, en fin, un quinto de todos los beneficios que sacaron de las Indias, toda esa serie de cosas, según se vio que ella, don Fernando el Católico, si de esto no me acuerdo, dijo que de aquello no había nada. Y se inician así lo que se conocen como los pleitos colombinos, que se inician en 1508 hasta con el sucesor de Colón, con
con los sucesores de Colón, con Hernández, con Diego Colón, por que se les reconozcan los derechos de aquellas cosas que se les había dado a su padre. ¿Y quién es uno de los encargados por el rey, en este caso Fernando el Católico, para que dirima o intervenga en estos asuntos? Pues va a ser Hernando de Vega, junto a Aznara. Bien, hay una serie de grandes hombres de la política española del momento que van a participar en esto. Y digo, participa muy activamente, incluso en reuniones y demás, Hernando de Vega. Y Hernando de Vega participó en todo esto, pero llega un momento en que él se siente enfermo, ya a finales de su vida, hacia 1514-15, que dice que no puede seguir encargándose de los asuntos de Colón y que por tanto le disculpe y se le disculpa. Debía estar entonces muy enfermo, no podía cumplir con sus obligaciones y deja de intervenir en los pleitos colombinos. Y los pleitos colombinos que duran hasta 1563, es decir, que tuvieron una trascendencia y que los Colón prácticamente nunca consiguieron nada, es decir, pleitearon mucho, pero los reyes, ni Fernando el Católico, ni Carlos I, ni menos Felipe II, estuvieron dispuestos a concederles nada. Bien, pero hay otro aspecto en el que los Vega también intervienen de las cosas fundamentales en el mundo americano, que fue en todo lo relacionado con el trato con el Inca. Y empiezo por decir lo siguiente. En el año 1511, los abusos que se cometían con los indios, la población indígena, las Antillas, está bajando de una forma acelerada. Hay un fraile, un dominico, que en un domingo de Adviento, aprovechando la frase evangélica, aquella es más fácil que un rico, perdón, que un cabello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, arremete contra los encomenderos y contra los abusos que se estaban haciendo en las Antillas con los indios. Esto causa un escándalo, los encomenderos se quejan al rey, los encomenderos se quejan a la orden, a los dominicos hacen causa común con su fraile, con Antonio Montesinos. La cosa llega a la corte y se pide unos pareceres, en las leyes de Burgos. Es la primera, digamos, el primer momento de la lucha por lo que se ha llamado la lucha por la justicia de la conquista de América, que son las leyes de Burgos de 1512, en las que también participa Hernando de Vega. También está por medio entre los políticos, digamos, que funcionan en este entorno, que fue sobre todo de teólogos y demás, pero él interviene. Bien, las leyes de Burgos van a dictaminar estas cosas que le he puesto aquí. Por lo general, los indios son libres y deben ser tratados como tales, según ordenan los reyes. Ya la propia Isabel la Católica, en su testamento de 1504, había dejado puesto el testamento: tratadlos como a hijos míos. Es decir, les da un plano de igualdad con el resto de los habitantes de la corona. Bien, deben ser instruidos en la fe, como mandaban también las bulas pontificias, es decir, la cesión que había hecho el Papa a los reyes de España, porque curiosamente, y esto hay que verlo, en la Iglesia americana el Papa no intervenía prácticamente nada. ¿Por qué? Porque había cedido sus derechos a los reyes católicos, las famosas bulas Intercetera Primera, Intercetera Segunda, Dum Sic Idem, Pontifex Maximus, bien, una serie de bulas en las que, como no se conocía nada de lo que había en América, el Papa creía que, bueno, porque les dé ahí en cuatro islas que han aparecido por ahí el poder y me quito del medio este problema, pero claro, cuatro islitas crecieron, ¿no? Y de repente Roma se vio que no tenía ningún poder sobre la Iglesia americana. La Iglesia americana dependía del rey de España. Él nombraba a los obispos, él quitaba, salvo cuestiones obviamente de fe y de moral, pero él nombraba obispos, quitaba obispos, ponía impuestos, quitaba impuestos, cobraba los diezmos y primicias, es decir, todo dependía del rey. Y algunas cosas tenía que pedir permiso a Roma, por ejemplo la consagración de obispos. El rey nombraba al obispo, pero se lo tenía que, digamos, autorizar Roma la consagración. Bien, nunca se opuso Roma a la consagración de los obispos que nombraba el rey. ¿Por qué? Porque le daba lo mismo. Si no los quería consagrar, pues el rey pasaba sin consagrar. No había mayores problemas con esos asuntos. Bueno, bien,
se generó todo esto. Entonces, obviamente, de la corona dependía también la evangelización. No era una cosa que se organizara en Roma, sino que se organizaba en el Consejo de Indias, primero el Consejo de Castilla, después el Consejo de Indias, etcétera. Todo el problema que tenía que ver con la evangelización. Bien, se planteó el trabajo de los indios y se dice, bueno, que los indios tienen que trabajar, pero sin que ello estorbe aquello que tiene que ver con su formación religiosa y con demás. Bien, el trabajo debe ser conforme a su constitución, es decir, la capacidad que el indio tiene de trabajar no se le puede exigir más. Aquello que se hacía, que se había hecho, pues nos tenemos trabajando de sol a sol, etcétera, etcétera, ojo, vamos a frenar este tipo de cosas y se van a frenar eso. Vamos a plantear, digamos, una cuestiones laborales racionales. Ahí, bueno, lo he puesto, pero por ejemplo, se prohibía trabajar a las embarazadas a partir del tercer mes, no se podía trabajar antes de los 15 años, no se podía trabajar a partir de los 60 años, sí. En fin, hay toda una disposición laboral para proteger al indio, un indio que iba en descenso acelerado, ¿no? De hecho, en las Antillas los indios desaparecieron. En otros lugares, ¿no? Pero en las Antillas, que ustedes van hoy día, no verán las Antillas mayores y las menores también. No verán indios, verán negros, verán mulatos, verán mestizos, etcétera, pero indios básicamente no tienen. Bien, el derecho a propiedad que podían tener sobre sus tierras, sus casas, el derecho a los cultivos, etcétera. Bien. La conexión con los cristianos, esto es una cosa que cambió mucho, pero no voy a meterme en todos los líos. Esto es a través del tiempo la historia de América, porque en un primer momento, en estos primeros momentos, todavía los conocían mucho y se favorece la comunicación de indio-español. A partir de que el mundo americano se empieza a conocer mucho más, etc., esto se restringe, pero se restringe en favor de los indios, no de los españoles. Los españoles no pueden entrar en poblados de indios, después, posteriormente, aquí sí. ¿Por qué? Porque son un mal ejemplo, lo decían las leyes. No porque los indios no, sino porque los españoles son un mal ejemplo para los indios. Bueno, bien. Y los indios, por su trabajo, que hasta este momento trabajaban gratuitamente, pues debían recibir una remuneración. Bien, pues ahí es donde van a entrar los vedas. Porque en América, en estos primeros momentos, se recurrió a los repartimientos y a las encomiendas de los indios. ¿Qué era un repartimiento? Era la asignación de un número de indios a un español para que trabajaran gratuitamente para él. La encomienda no es lo mismo, aunque tenga cierto parecido, en que también el indio sigue trabajando para el español, etc., pero se mantiene en su comunidad, no se desplaza hacia al lugar donde esté su encomienda. Es decir, un señor de Sahagún podía tener una encomienda en Grajal y vivía en Sahagún y sus indios vivían en Grajal, nos entendamos, ¿no? Es decir, no había una relación directa. Bueno, pues a los Vega, por ese sistema de buenas relaciones y de favores que les unió a la corona, se les concedieron una encomienda de indios que fue de 300 indios. Era una cantidad importantísima, sobre todo era una de las mayores encomiendas que se concedió en estos momentos en América. Además de esto, eran encomiendas absentistas, es decir, es lo que estamos viendo, los Vega no van a América, es decir, están cobrando las rentas que tienen por su repartimiento de indios, los indios les están prestando sus servicios y ellos reciben su dinero aquí en España y ya veremos que en algún momento incluso tuvieron que pleitear por esos asuntos. Bien, pues de esos 300 indios que tienen los Vega, o que se les concede a los Vega, hay una cosa en la documentación, no se ha estudiado mucho, me he puesto yo a estudiar un poco, pero tampoco, que nos resulta un tanto confusa,
Porque hay un famoso censo de indios en 1500, si no recuerdo mal, 1514, que habla de los 300 indios de Hernando de Vega. Pero resulta que unos años más tarde, en 1518, el rey, en 1517, no me acuerdo, Fernando el Católico, antes de morirse, dice que a Vega se le completen los indios que se le tienen que dar y que no se le han dado. Es decir, en el censo aparece como que los tiene, pero luego resulta que el rey dice que se le dé a aquellos que no se le habían dado. Bien, lo cierto es que, fuera como fuere, y le faltaran los indios que le faltaran, él tenía esa encomienda que era realmente importante y podía tener 300 indios, no los tenía cualquiera. Creo que, salvo Diego Colón, el heredero de Colón, creo que no había nadie en las Antillas que tuviera eso, lo cual también nos indica esa cercanía al rey y esos favores de los que podía gozar del rey. Las encomiendas, claro, tuvieron un fin poco después. Su encomienda tuvo un fin porque se prohibieron ya, igual que en América, se prohíben las encomiendas absentistas, es decir, el que no esté en América no tiene derecho a encomienda. Entonces se quitaron todas aquellas que habían tenido o que había tenido esta familia. Pero además de esto, los Vega reciben una importante herencia en América, digamos, entre comillas, sin comerlo ni beberlo. Tras el mal gobierno de Colón, Colón fue un pésimo gobernador, los reyes enviaron para el gobierno de las Indias a Nicolás de Ovando, nombre de la orden, un fraile de la orden de Alcántara, el cual, pues, hizo una fortuna, fue un hombre que tuvo una actuación muy buena en las Indias y eso, pero bueno, hizo su fortuna, y curiosamente, claro, como era un fraile, no tenía hijos, no tenía herederos forzosos. Cuando muere, en 1511, el rey manda que la herencia de Diego de Ovando pase a Hernando de Vega. Bueno, la herencia, claro, ojo, la herencia la disfrutó solo Hernando de Vega, porque cuando muere Hernando de Vega no la hereda su hijo Juan, pasa la orden de Alcántara, era de la que procedía Nicolás de Ovando. Pero bueno, durante unos años pudo disfrutar de una herencia compuesta por esclavos, por una gran cantidad de indios, en fin, por unas grandes propiedades. Y esto que les pongo, que les había puesto aquí, la condición de la encomienda iba en que se acabaran de construir las casas del gobernador, de Nicolás de Ovando, que son estas, hoy es un hotel, que son estas que están viendo ustedes ahí. Bueno, los de antes hablarían de un tardo gótico y esas cosas, ¿no? En fin, no voy a meterme en cuestiones artísticas, pero es precisamente Hernando de Vega, con las rentas que le produce la herencia de Juan de Ovando, de Nicolás de Ovando, perdón, con lo que va a hacer toda esta construcción. Nicolás de Ovando, además, para la gente, como veo que hay mucha gente de arte, es un hombre que promocionó, que dejó buenos restos de arquitecturas de Colón de San Domingo, aparte de sus casas. También a él se debe, el hospital, el famoso hospital de San Nicolás, el primer hospital que hubo en América, es un... de acuerdo a esos tratados del Renacimiento, etcétera, etcétera, tal que todavía se conservan sus restos en aquellos lugares. Bien. Otro aspecto por el que los Colón se van, miren, lo que buscaba antes. Bueno, pues todos los proyectos colombinos que veía, que se daba el título de almirante, de gobernador, el 10% de las riquezas, era autoridad en proyectos comerciales, podía contribuir a montar las expediciones. Bien, pásalo, ya hablamos de ello. Y lo que es más conocido de Hernando de Vega en las cuestiones americanas, que fue su nombramiento como
marcador y fundidor de la isla de Cuba. ¿Qué significaba esto? Bien, cuando los españoles llegan, pues una de las cosas que buscaron, que más les interesaba, era encontrar oro. Y bien, en esta zona, en las Antillas, se encontró oro, no en la cantidad que luego se va a encontrar en México, en Perú, en la Nueva Granada, etc. Pero pues, se encontró oro y Europa en esos momentos estaba muy necesitada de oro. Los musulmanes han ocupado, el Imperio Otomano está ocupando el cierre hacia Asia, el norte de África también está en manos musulmanas y corta las rutas de oro de África, con lo cual, y los portugueses están extendiendo por las costas africanas, con lo cual el oro que pudiera llegar era muy bienvenido por esa falta que existía en Europa. Bien, entonces inmediatamente se empiezan a buscar minas y ríos auríferos en América y empieza una explotación, y Cuba tuvo una cierta importancia, mucha en ese momento por lo que había, luego claro, pasaría a un segundo plano, pero en ese primer momento tiene una gran importancia el oro que se está encontrando en ese lugar. Bien, es el que ¿qué había ocurrido en los nombramientos relacionados con el oro? Bien, para que el oro de las minas pudiera ser controlado por la corona, tenía que haber un fundidor y marcador en la isla. Bien, eso normalmente era un cargo que ocupaba, un cargo administrativo, muy, por ejemplo, en España, bueno, pues no de muy primer orden, que ocupaban los plateros, algún platero, se le daba algún platero. De hecho, que el primer marcador es un tal que hay para América, para esta zona, claro, era Rodrigo de Alcaraz, que llega con Nicolás de Ovando, es decir, llega en 1502 a América y ejerce el cargo hasta 1505. En 1505 él pide regresar a Castilla y el rey le da permiso para volver, pero con la condición de que deje aquello en manos de alguien que esté preparado para actuar como fundidor y marcador. Pero claro, esto estaba produciendo tales beneficios que ya la corona no se plantea en que tengamos un técnico, un platero, como había sido Rodrigo de Alcaraz, al que le mandamos allí y que actúe como tal, sino que aquello había que estructurarlo de una forma mejor, y debido a los beneficios que producía, el cargo se le da a López Conchillos, a ese gran hombre del siglo XVI, que funcionó tanto en Castilla. Bien, este, obviamente López Conchillos es un hombre de la alta burocracia, de la alta burocracia castellana, ni sabía fundir ni sabía marcar, pero cobraba los intereses que generaba el cargo, y para ello manda a un platero, que es el que técnicamente desarrollaba el trabajo en 1513, que es un tal Pedro Mir, no sabemos mucho más de él, pero con el paso del tiempo, claro, como esto está produciendo tantos beneficios, también los delegados López Conchillos, que en Castilla, el delegado que nombra para las Indias, también se lo da a una persona de cierto prestigio, que tampoco es platero, en este caso es Gonzalo Fernández de Oviedo, el famoso escritor de las Quincuágenas y todas esas cosas. Él fue gobernador de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Bueno, le pasa a él y obviamente le produce unos grandes rentas. A Conchillos le sucede en el cargo, por herencia, su hijo Pedro Niño, en 1591. Pero también, en ese momento, cuando Pedro Niño muere, se lo pasa a su hijo, etc., la corona ya empieza a sospechar de todo esto y dice, vamos a ver, vamos a reorganizar todo esto, porque esto está produciendo unos excesivos beneficios. Y entonces el cargo de fundidor y marcador va a pasar a la corona. Es decir, la corona ya lo organiza administrativamente, con cajas reales, etcétera, etcétera, en los diferentes lugares. Bueno, esto sería a grandes rasgos cómo funcionó
este asunto en los primeros momentos en América. Pero Cuba, y ahí decimos, esa situación de privilegio en la que vive Hernando de Vega, Cuba se separa del resto de las posesiones, de aquellas primeras posesiones españolas, y se le da el cargo a Hernando de Vega de fundidor y marcador en 1512. Bien, hace lo mismo que con Chillos, él no fue nunca, y se lo cede para su práctica a otro platero, que es a Cristóbal de Rozas, del cual no sabemos casi nada. Sabemos alguna cosa, es decir, los privilegios que Hernando de Vega consigue para él, como que le den casa en, como que le den casa en Cuba, como un bohío, no una casa, sino en aquella época una casa era un lujo oriental, ¿no? Que le den un bohío, que se le permita llevar criados, en fin, una serie de beneficios que se los consigue Hernando de Vega, ¿eh? El platero que probablemente no podría tener ningún contacto con el rey. Hernando de Vega se lo quitan cuando llega Carlos I y se le da a Guillermo de Prodis, a uno de los flamencos, ellos de la corte, pero en 1526, digamos, los flamencos han fracasado en la corte, el cargo de fundidor y marcador se devuelve, retorna ya muerto, o muere por entonces Hernando, y le pasa a su hijo Juan de Vega. Bien, de las disposiciones que tomó respecto al dinero americano, al oro americano, una de las cosas que se hicieron en su tiempo fue, fíjense, una orden que nos parecería hoy un poco ridícula, que fue que las joyas de mujer se hicieran sin soldaduras. De hecho, así, bueno, pues, claro. Las joyas de mujer se hacían en oro. Si les ponían soldadura, lo que hacíamos era meter plomo o estaño en las piezas. Entonces, una pieza que te pesaba tantos, para ponerlo en términos actuales, que te pesaba 10 gramos, resulta que su peso real era 7, porque los otros 3 eran de soldaduras. Entonces se generaba ahí un fraude, bueno, que fue una de las cosas que se intentó solucionar en estos momentos. Bien, el otro gran asunto, ya lo dispondría Juan de Vega, luego se les quita a todos ellos este cargo para pasar a manos de la corona y volver y organizar toda la cuestión con sus casas de fundición, etcétera, etcétera. Bien, no quiero pasar por alto, ya que estamos en el año de su centenario, de que también algo tuvo que ver con, no con el viaje en sí, pero bueno, con las consecuencias del viaje, con el viaje de Magallanes. Es decir, Magallanes da la vuelta al mundo, inicia el viaje en 1519, por eso este año es el centenario. Ahora parece que se está discutiendo esto de si Magallanes, el Cano, todos esos libros que, bueno, aquí todos tienen un poco de razón, tengan cuidado, ¿eh? Todos tienen un poco de razón, porque Sebastián Elcano completa el viaje, pero lo completa obligado, porque él no quiso hacer ese viaje nunca. Él, cuando llegaron a mitad del Atlántico y tuvieron problemas, fue de los que se sublevó contra Magallanes para volver a España. Y como Magallanes no consiguió controlar la revuelta, tal, claro, y cuando llegan, muere Magallanes, ya muere en Asia, en las islas, en Filipinas, sí, bueno, como en Filipinas, ¿qué ocurre? Al Cano ya no le queda más remedio que completar la vuelta, porque volver para atrás, pues era un poco complicado. O sea que digo que cuando lo discuten portugueses y españoles, bueno, ahí no vamos a hablar ahora del viaje de Magallanes, quedaría para mucho. Pero bueno, Magallanes vuelve en 1522. Y claro, ¿qué se ha demostrado? Se había firmado en 1494 el famoso Tratado de Tordesillas, que dividía el mundo, 300 leguas al oeste de las Azores, todo eso.
había una línea en este lado, a 300 leguas a los Azores, y que por aquí se proyectaba, perdón, en este sentido. Claro, la línea que se hace por un lado, esto cuando les digan eso de que Colón, de qué tiempos de Colón no se creía que la Tierra era esférica, no lo creían cuatro tontos. Todo el mundo sabía que la Tierra era esférica. Bueno, entonces, si tú trazas un meridiano por un lado, lógicamente tiene proyección sobre el otro. Entonces, la línea que tú trazas aquí, aquí iba por aquí. Bueno, lo que hace Magallanes, o lo que consigue con Magallanes, es que descubre estos territorios que le pertenecen a España. Pero ¿qué problema tenía? Que en el derecho de la época, el Mare Nostrum y el Mare Liber, todas aquellas teorías, esto le pertenecía a Portugal, era zona de expansión portuguesa, hasta aquí, hasta la línea del tratado. Claro, lo que no podía hacer Magallanes, que fue lo que hizo Cano, es hacer esto, porque es el camino lógico para volver a España. ¿Por qué? Porque estaba invadiendo aguas portuguesas. Entonces, por eso cuando se organiza todo el comercio con Filipinas, se hace a través de México. Es decir, los viajes de España a Filipinas eran, tú ibas de aquí a Veracruz, cruzabas México, embarcabas en Acapulco y te ibas a Filipinas. Y la vuelta exactamente igual. Filipinas, Acapulco, México, Veracruz, España. Bien, ese es el Magallanes, obviamente, en el viaje este, bueno, pues ratifican todas las cuestiones del Tratado de Tordesillas, pero se genera un problema con Portugal, porque Portugal no quiere reconocer determinados derechos, y ahí es donde va a entrar Hernando de Vega, porque Carlos I le va a encargar a él y a algún otro personaje que preparen las negociaciones con Portugal para firmar un tratado que solucione todo aquello, el problema que había generado el viaje de Magallanes, de a ver dónde delimitábamos. O Portugal aludía a que ellos ya estaban allí y que por tanto aquello les pertenecía a ellos. Y España decía, oiga, no, tenemos aquí el tratado de Tordesillas que marca una línea y tal. Bueno, entonces se organiza la Junta de Badajoz en 1524, que es la que va a dar la solución definitiva de cómo va a quedar toda esta cuestión. Él no acude, que sepamos, él no acude a la Junta de Badajoz, Hernando de Vega, pero sí en el contrato de Vitoria, es decir, donde se prepara la Junta de Badajoz, donde se decide quién van a ir, qué hay que defender en la Junta. La Junta, bueno, lo hacían los diplomáticos de Portugal y de España y de Castilla, para definir qué era. Pero toda esa preparación de la Junta de Badajoz, bueno, pues entre otros se la debemos a Hernando de Vega. Bien, tras lo cual quedó aquel asunto más o menos solucionado, por lo menos durante varios siglos. A Hernando de Vega le sucede Juan de Vega, que mantiene, como les digo, el cargo de fundidor y de marcador que había tenido su padre, e incluso sabemos que tiene pleitos en varias ocasiones por ese dinero que tenía su padre de encomiendas y demás en América, que no le acababan de pagar, y bueno, establece una serie de pleitos para tratar, bueno, a veces importantes, porque en una ocasión la deuda que al final la cobró era de 72.000 maravedís, o sea que no era cosa mala. Y luego ya el nieto, Hernando de Vega, el séptimo señor de Grajal, me parece que era. Bien, ya digamos que es el que mantiene los últimos restos de esas relaciones con el mundo americano. Me queda un poco, ¿no? Tenemos que ir cerrando ya. Bueno, pues cierro un momento. El otro personaje del que quería hablar, por lo menos decirles algo, que no me encaja, ¿no? Que es Francisco de Vega y Borja. Les pongo aquí Hernando de Vega porque su nombre, él fue benedictino, su nombre real era Hernando de Vega. Se cambió el nombre al entrar en religión. Bien. Este hombre, hijo del primer conde de Grajal,
opta por la vida religiosa, como su hermano Diego, pero lo hacen en diferentes órdenes. Francisco ingresa a los jesuitas y su hermano Hernando los benedictinos. ¿Qué ocurre? Que parece que él no casó muy bien con los jesuitas y decide en un momento determinado abandonar la orden de los jesuitas y pasarse también a los benedictinos, en 1619. Justo además en ese, al año siguiente de él pedir el ingreso en la orden de San Benito, en Sahagún, muere su hermano. Él ocupa después toda una serie de cargos en la orden, hasta que el rey le nombra en 1635, arzobispo de Charcas. Me pasas. Bien, arzobispo de Charcas, en América había muy pocos arzobispados. En ese momento estaban Bogotá, Lima, en Sudamérica, Bogotá, Lima y Charcas. Creo que eran los tres únicos que había. Entonces, bueno, será un puesto de una cierta relevancia. Fue poco tiempo, porque murió en los pocos años, en 38, me parece, en el 40. Muere. Fue poco tiempo arzobispo de Charcas, y sabemos que es uno de los hombres que se ha estudiado muy poco, no sé por qué motivo. Bueno, alguien de la zona que le esto. Pero sí interesa recordar que fue el gran promotor de Diego Ramírez del Águila. Diego Ramírez del Águila es uno de los grandes escritores del siglo XVII en el Virreinato de Perú. Y su gran obra es esa que tienen ustedes ahí, Noticias Políticas de India, Revolución Despectiva de la Ciudad de la Plata. Bueno, a ver, la Ciudad de la Plata es siempre una ciudad compleja, porque se llama La Plata, Charcas y Sucre actualmente. Entonces, aquí está familiar una vez de Sucre, no sé qué, pero si esto coincide con esto, pues no, eso es otra ciudad, ¿no? Charcas, Sucre y La Plata eran la misma ciudad, ¿no? Sucre es el nombre actual que se le puso en nombre del líder independentista, que se utiliza después de la independencia, pero bueno, aún así aparece aquí. Aparece esta obra, sabemos la recepción de él, es increíble la recepción que se le hace en Charcas. Porque cuando llega como obispo, se dice que las propias fiestas que se hacían de los virreyes, de las que se hicieron a él, no tenían nada que envidiar a las de los virreyes de Lima. Se hicieron no sé cuántos días de corridas de toro, arcos triunfales. Bueno, fue como si hubieran recibido al rey, a un hombre que parece que demostró siempre una gran humildad en su vida. No fue un hombre que diera muchos problemas. Sí tuvo enfrentamientos en América comúnmente con las autoridades civiles por lo del regio patronato. Es decir, los eclesiásticos a veces se refugiaban en su poder, pero dependían del rey, en el fondo. Y las autoridades civiles, que se lo sabían, querían intervenir en la iglesia. Con lo cual, bueno, pues casi todos los obispos tenían problemas con las autoridades civiles y viceversa. Lo cierto es que, bueno, este es el último de los Vega de que tengamos noticias que estuvo. Este sí estuvo en América. Los otros se aprovecharon del mundo americano, pero nunca estuvieron aquí. Bueno, pues muchas gracias.